Gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Ahora sí, hola. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 1 del intensivo de puntajenacional.cl en vivo. Ahora sí que comenzamos, ahora sí tenemos el audio. No tenemos idea por qué delante no se escuchaba, pero no importa. Al mal tiempo, buena cara. Así que estamos acá, de nuevo reunidos, 212 personas, 216 ya conectadas al mismo tiempo, viendo esta gran clase que vamos a realizar hoy día, que tiene un enfoque completamente diferente a las primeras 14 clases que hicimos en un comienzo. Estas clases tienen el carácter de intensivo y están apoyadas, como ustedes ya bien saben, y los que primera vez se conectan al chat, por la Universidad Mayor. Gracias a ellos podemos realizar este gran proyecto y tener clases no solamente de lenguaje, sino también de matemática, física, química, biología e historia. Así que vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿ok? Como les contaba, la clase de hoy y todas las que siguen, para que se entienda, tienen otro enfoque. En las primeras clases que tuvimos, vimos los contenidos de matemáticas, los desarrollamos casi desde cero, y lo que ahora vamos a desarrollar es otra cosa, la otra pata. ¿Y esto qué significa? Que vamos a hacer una clase en donde vamos a ejercitar casi 100%. Cuando empiecen a aparecer dificultades, entonces vamos a abocarnos a los contenidos. Pero lo que vamos a hacer, en un 90% de las clases, es realizar ejercicios. De la manera más rápida, de otras maneras para que todos podamos entender. Y ahí es importante que ustedes utilicen el chat de manera correcta y puedan aportar a la clase a través del chat. El corazón de la clase es el chat. El corazón de la clase es su participación. Así que vamos adelante. Oh, el monitor atrás sigue con la clase de biología. Es que el cambio fue muy corto. No alcanzamos ni cambiar la escenografía, pues, así que les pido perdón por el error que aparece ahí atrás, ¿ya? Pero sigamos adelante, ¿qué les parece? Entonces, para comenzar esta clase número 1, hoy día vamos a empezar desde cero con el primer eje temático, que es el de números y proporcionalidad. Y en este primer eje temático de número y proporcionalidad hay 11 preguntas en la PSU. 11 preguntas sí o sí en la PSU. De esas 11 preguntas, 8 o 9, alrededor de 9 van a estar en la primera parte. Las primeras 9 preguntas son de números y proporcionalidad. Y al final de la prueba, de las 68 en adelante, que son las últimas 7, son de suficiencia de datos. Y en esas van a aparecer 2 o 3 preguntas de este mismo eje temático. En total van a completar las 11 preguntas de este eje temático. Por lo tanto, vamos a tener alrededor de 5 clases, más o menos 5 clases, en donde vamos a abordar este eje temático, que es números y proporcionalidad. Y nuestros ejercicios que vamos a realizar no van a ser cualquiera, sino que van a ser de las PSU de los últimos 3 años. ¿Ok? ¿Hay alguna duda antes de comenzar? Bienvenidos a los que nos están viendo por primera vez. Ya somos 217 y me gustaría saber rápidamente desde dónde nos están viendo. Entonces, desde Viña del Mar, Chillán, Coquimbo, El Bosque, Pitruf, Quien, Peña, Flor,
Curanilahue, Talca, Osorno, Maipú, Providencia, Santiago, Valdivia, desde Perú dicen que nos están viendo, Villa La Reina, Angol, San Bernardo, Concepción, Osorno, Talca, Maipú, Catemu, perdón, desde Siria nos están viendo también, Narnia, Osorno, Villa Langostura, Antofagasta, Los Ángeles, perfecto, Puente Alta, Puente Alto y San Carlos. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la clase de hoy y vamos a nuestra pizarra. Para los primeros, los niños que nos están viendo por primera vez, entonces va a ser novedad para ustedes este tipo de pizarra. En esta parte vamos a hacer el ejercicio y pretendo que ustedes puedan desarrollarlo rápidamente. Esto es de la PSU del año 2012, así que espero que lo hayan hecho. Y como consejo les digo, lo que tienen que hacer sí o sí es desarrollar los ensayos TEMRE de años anteriores. Es como el ejercicio básico que tienen que realizar. Entonces, para hacer este ejercicio les voy a dar un minuto. Los que tengan papel, vamos a comenzar. Entonces tienen un minuto para hacerlo. Desde ahora, ya, un minuto. Vamos. Vamos, que pueden ser rápidos. Un minuto. Para las otras oportunidades, vamos a tratar de que las clases no estén tan pegadas una de la otra, porque si no, nos producen algunos problemillas como los que tuvimos hoy día. Pero estamos aprendiendo y todos saben que tenemos la mejor de las intenciones. Así que un minuto, ya quedan como 30 segundos para hacer el ejercicio. Vamos, vamos. ¿Y cuál es la alternativa que creen que es correcta? La D. 3/5. ¿Cómo lo realizaron? ¿Hay alguna estrategia que hayan pensado hacer? ¿Tienen alguna estrategia? De resolviendo de abajo hacia arriba. Ya, pues vamos a ver cómo se da esto de resolver de abajo hacia arriba. Efectivamente, aquí lo que tenemos que hacer y lo que podemos partir es resolviendo esta pequeña suma. Resolviendo esa pequeña suma. Entonces, 1 más 1 es 2. Todo lo que, esto es el número de la pregunta, así que no se confundan. Todo lo que no modifico sigue igual. 1 más 1. Después abajo queda 1 más 1/2. Y ahí podemos ir desarrollando. Sumar y darlos vuelta. Claro, esa es como la técnica. ¿Qué es lo que vamos haciendo? Tenemos 1 más una fracción. 1 más 1/2, ¿cuánto es? Rápidamente. 1 más 1/2, ¿cuánto debería ser? 1 más 1/2, que es todo eso, es un número. Es 3/3, porque 1 lo podemos escribir como 2/2. Entonces nos queda 2/2 más 1/2. Y 2/2 más 1/2 es 3/3. Entonces, esto nos queda así. Esto es igual a lo que no modificamos, lo dejamos igual. 1 más 1 partido por. Y ahora, esto que está en rojo, lo escribimos como 3/3. Eso fue lo que modificamos. En estos primeros ejercicios voy a avanzar un poco más lento. Y ahora, ¿qué podemos realizar? ¿Qué podemos realizar? Esto es igual a el 1 partido por 3/3 es una división, es la división de 1 dividido en 3/3. Eso es lo que vamos a avanzar ahora, esto de acá. Voy a ponerlo en otro color. Eso es lo que vamos a desarrollar ahora. 1 más 3/3 es lo mismo que, perdón, 1 dividido 3/3 es eso. Y lo que va ocurriendo es que 1 dividido 3/3 es lo mismo que 1 por 2/3. Y eso es 2/3. Por eso que dicen que es lo mismo que dar vuelta al número. Por lo tanto, esto nos queda así. Esto de arriba nos queda igual, 1 más. Y ahora esto que está en morado es lo mismo que 2/3. 1 más 2/3. Se dan vuelta. Vamos, espero que en esta clase, yo voy a asumir que ustedes estudiaron un poco, así que 1 más. Ya, ¿y 1 más 2/3 cuánto es? 1 más 2/3 cuánto es?
El 1 lo puedo escribir como 3 tercios, porque eso es lo que podemos desarrollar. El 1 lo escribo como 3 tercios. Entonces 3 tercios más 2 tercios es 5 tercios. Se suman los tercios. Entonces me queda 5 tercios. Ahora que tengo 1 partido por 5 tercios, como ustedes ya me dijeron, se invierte y finalmente me queda 3 quintos. Alternativa correcta es la D. Esta es la pregunta número 1 de la PSU del año 2012. No, perdón, del año 2010, 11. Bueno, por ahí. ¿No hay otra forma de resolución? Yo creo que es la forma más rápida. ¿Cómo lo hago yo rápidamente? Digo, 1 más, esto es un medio, 1 más un medio es 3 medios. Y escribo, me paso de acá, inmediatamente acá. Porque sumo 1 más un medio, 3 medios. Ahora, este lo doy vuelta y me queda acá. El 1 partido por 3 medios me queda 2 tercios. Y ahora, 1 más 2 tercios es 5 tercios. Y 1 partido por 5 tercios es 3 quintos. Así que esa es la pregunta. Es fácil. La PSU tiene preguntas fáciles. Vamos a la siguiente. Estas clases van a ser así de rápido. Paf, paf, paf. Esta pregunta es de la PSU del año pasado. El cuadrado de 1 tercio más 3 es igual a... Estas son las preguntas que tenemos que hacer rápidamente. Vamos, un minuto para resolverlo. Desde ahora, ya. Daniel 8504 ya respondió y dijo que era la E. Vamos a ver si es la E. Vamos a tener aquí algunas preferencias. Todos dicen que es la E. Hay mucha, mucha gente que dice que es la E. Sí, es la E. ¿Cómo lo hacemos rápidamente? Bueno, tenemos que entender que el cuadrado es elevar algo al cuadrado o multiplicarlo por sí mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Un tercio más 3, ¿cuánto es? Un tercio más 3. Suma de fracciones, algo básico. ¿Cuánto me quedaría esto? Un tercio más 3, ¿cómo se suman? Esto es lo mismo que 3 partido por 1, aquí me voy a ir a lo básico. Entonces me quedaría un tercio más 9 tercios. Ahí queda lo mismo, 9 tercios es lo mismo que 3. Entonces me quedan 10 tercios. Otra manera es que 3 más 1 tercio, 3 más 1 tercio más 3, vamos a escribirlo acá, a ver si se acuerdan de eso que un niño dijo por ahí en el chat. 1 tercio más 3 es lo mismo que escribir esto. 3 enteros 1 tercio, significan lo mismo. Y si se acuerdan de cómo pasar esto, es S por S más S. Entonces esto queda 10 tercios. Un número mixto. Un número entero más un número fraccionario se puede escribir como un número mixto, así. 3 enteros 1 tercio significa lo mismo que 3 enteros más 1 tercio. Entonces nos queda 10 tercios, que es eso que estaba ahí adentro, pero lo tenemos que elevar al cuadrado. Y 10 tercios al cuadrado, ¿cuánto es? Recuerden que las propiedades de las potencias dicen lo siguiente. Si yo tengo a partido por b elevado a n, eso es lo mismo que a elevado a n partido por b elevado a n. Esas cosas son iguales. O sea, elevo el numerador y el denominador a la potencia. Entonces me quedaría 10 al cuadrado partido por 3 al cuadrado. Eso es 100 novenos. 100 novenos. Número y proporcionalidad, yo diría que es la papa. Yo diría que tenemos que asegurar estas 11 preguntas. Es la papa. De verdad. 11 preguntas aseguradas. Fácil, pero fácil, Billy Christopher, es con C. Ya. Perfecto. Así que también acostúmbrense. ¿Quién no entendió? Nacho Gibson no entendió. Nacho, tomamos estos números, los sumamos y nos dio 10 tercios.
Pero como nos preguntan en el ejercicio, por el cuadrado de ese número, que es 10 tercios, entonces tenemos que elevar al cuadrado 10 tercios, que es lo que hicimos acá. Al elevar al cuadrado, tenemos que recordar que la propiedad de las potencias dice que una fracción elevada a una potencia es igual a la fracción donde el numerador y el denominador se elevan a esa potencia. Ya. Exacto. Chicos, ocupen el chat para ayudar a sus compañeros y no para cosas que no tienen sentido. Recuerden que una manera potente de aprender es enseñar. Ya, sigamos con el siguiente. También es de la PSU de hace un tiempo. Así que vamos a resolverlo rápidamente. Dice, si P es igual a 5,2 por 10 elevado a menos 3 y Q es igual a 2 por 10 elevado a menos 3, ¿cuál de las siguientes igualdades se cumple? Vamos, ¿cuál de las siguientes desigualdades se cumple? Vamos, tienen un minuto para resolver el ejercicio. Un minuto para resolver el ejercicio. Vamos, chicos. Geru Navarro, Daniel, BL4CJP, Lisi716. Todos dicen. Yerko también dice que es la D. Ricardo también dice que es la D. Dice que estos ejercicios siempre llevan mucho tiempo en los ensayos. Yo creo que no deberían tomarnos mucho tiempo. Profe, explique. Profe, por favor, no entiendo. Vamos a ver entonces qué hacemos. Felicitaciones, 219 personas viendo esta clase. Entendamos lo que pasa. ¿Por qué escriben tanto? El decimal intimida. Eso me dicen. Bueno, yo les cuento que en mi experiencia personal también me genera mucha ansiedad estos ejercicios por la simplicidad que tenían. Entonces me pasaba lo contrario, que no quería equivocarme, entonces hacía el ejercicio 4 veces porque tenía que asegurar el ejercicio. Entonces, lo que yo les recomiendo es que lo hagamos lento en la prueba y así estamos seguros que lo hicimos bien y no lo hacemos rápido y después tenemos que hacerlo 4 veces para asegurarnos a nosotros mismos que lo hicimos bien. Lento pero seguro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, tenemos que ver cuáles son verdaderas, cuáles igualdades se cumplen. A veces nos preguntan las que no se cumplen. P más Q es igual a 7,2 por 10 elevado a menos 3. Resolvamos entonces qué es P más Q. P más Q es P, que es 5,2 por 10 elevado a menos 3, más el Q, que es 2 por 10 elevado a menos 3. Y dicen que es igual a 7,2 por 10 elevado a menos 3. ¿Cómo lo resolvemos? Muy bien. Ahí Ricardo 28 está dando una muy buen tips. Podemos resolverlo de muchas maneras. El que hizo Ricardo fue factorizar. Estos dos números están escritos como una multiplicación, como una estos términos científicos, notación científica, y se escriben como multiplicación de dos cosas, y encontró un término común que era el menos 3. Entonces factorizó por 10 elevado a menos 3. Entonces le va a quedar 5,2 más 2 por el factor común, que es 10 elevado a menos 3. Ahí está haciéndolo. ¿Por qué esto es lo mismo? Porque al multiplicar término a término este binomio por este monomio, volvemos a lo que está arriba. Entonces siguen siendo lo mismo. 5,2 más 2 es 7,2.
Todo eso es 7,2. Va, sí, es 7,2. Y esto multiplicado por 10 elevado a menos 3. Entonces, P más Q es 7,2 por 10 elevado a menos 3. Muy bien, es correcto. Por lo tanto, todas las alternativas que no consideren la afirmación 1 son falsas. Esa y esa ya no lo son. Vamos a la siguiente. ¿Hasta ahí hay alguna duda, chiquillos? ¿Alguien me lee? Sí, Team 2000. Ninguna duda. Sigamos. No, tío. Y si tienen alguna duda, pregunten en el chat y entre ustedes se ayudan. Vamos con P por Q. Vamos a ocupar otro color. P por Q sería igual a P, que es 5,2 por 10 elevado a menos 3, por... Voy a ponerlo entre paréntesis para que se separen los términos. Q. Q es 2 por 10 elevado a menos 3. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, es simple. Si se dan cuenta, aquí hay puras multiplicaciones. 5,2 por 10 elevado a menos 3. Por 2 por 10 elevado a menos 3. Entonces lo que podemos hacer, si conocemos una propiedad de la multiplicación que se llama conmutatividad, ¿qué es lo que es la conmutatividad? La conmutatividad dice que A por B por C es lo mismo que B por A por C. O sea, yo puedo escribir esto de cualquier manera, una multiplicación de hartos términos. Y voy a tener el mismo producto. El orden de los factores no altera el producto en los números reales. Por lo tanto, yo voy a multiplicar lo que me conviene. Y agrupo. Voy a multiplicar S con S y después voy a multiplicar S con S. 5,2 por 2. ¿Cuánto es 5,2 por 2? 5,2 por 2. Y después voy a multiplicar lo que sigue por 10 elevado a menos 3 por 10 elevado a menos 3. Agrupe los términos. 5,2 por 2 es igual a 10,4. Eso es 10,4. Ahora va a aparecer. 10,4. ¿Y cuánto da esta multiplicación de acá? ¿Cuánto da esto? Son las mismas bases y se suman los exponentes. 10 elevado a menos 6. Menos 3 más menos 3 es menos 6. Por lo tanto, el resultado era simple. Y esto es igual a 10,4 por 10 elevado a menos 6. Pero en la alternativa está escrito de otra manera. Entonces, yo puedo correr las comas, hay personas que lo aprenden así, o podemos pensar lo siguiente, el 10,4, me voy a correr. Sí, claro, me voy a correr. Permítame moverme de la pizarra. Hasta allá. El 10,4 es, le puedo sacar un 10 de ahí, al 10,4. Y lo puedo escribir como 1,4. 0,4 por 10. Entonces voy a escribirlo acá. Fíjense que el 10,4, esto de acá, lo puedo escribir así. Estoy haciendo hartas rayas para que se entienda, ojalá se entienda. Como 1,04 por 10. 1,04 por 10 es 10,4. ¿Sí? 1,04 por 10 es 10,4. Y ahora voy a escribir el 10,6, coma menos 6, que estaba acá. ¿Se encendió el paso mágico? El 10,04
lo pasé y lo escribí como 1,04 por 10. Si se dan cuenta, yo multiplico eso y me da 10,04. Si se entiende. Y el 10, menos 6 lo escribí como 10, menos 6, como ya estaba. Ahora, estos dos términos de acá tienen la misma base. Entonces sumo sus exponentes y llegaría a 1,04 por, ahí menos 6 y aquí hay un más 1, me quedaría por 10 elevado a menos 5. Y ahí está el resultado. Obviamente que si yo lo hiciera en la PSU me daría menos vueltas, pero como estoy explicando, me doy muchas vueltas. Esa es una manera de hacerlo. Se perdió. La 2 también es cierta entonces. La 1 y la 2. Y como no hay ninguna alternativa que considere la 1, la 2 y la 3, yo podría decir inmediatamente que la alternativa correcta era la D. Explique de nuevo, dicen. ¿Alguna forma de hacerlo más rápido? Sí, sí hay formas de hacerlo más rápido. ¿Qué es la parte que no entendieron? ¿Cuál es la parte que no entendieron? Para ayudarlos en su aprendizaje. Vamos a ver. Estoy esperando que me digan qué es lo que no entendieron. Lo del final. Lo del final no lo entendieron. ¿Por qué pasa a menos 5? Ya. Entonces, hasta acá, hasta esta parte, estábamos todos bien, ¿cierto? Hasta ahí estábamos todos bien. Ahí estábamos todos bien. Pero, como la alternativa es diferente, eso tienen que recordarlo en la PSU, que pueden haber muchas maneras de escribir un número. Entonces lo que yo hice fue ver, miren, como esto está escrito en una base 10 elevado a menos 5, entonces dije, voy a ver si puedo escribir esta misma, esta notación científica, con una 10 elevado a menos 5. ¿Qué es lo que hice? El 10,4, esa es una multiplicación de dos cosas, ¿cierto? 10,4 por 10 elevado a menos 6. Entonces, vamos por parte. El 10,4 es lo mismo que escribir 1,04 por 10. Vean, si uno multiplica, entonces debería dar lo mismo. ¿Sí? 10,04 es lo mismo que 1,04 por 10. Corrí la coma para un lado. Multiplica 1,04 por 10 y al multiplicar por 10 se corre la coma hacia la derecha. Ya se entendió. Pero aparte, el 1,04 está multiplicado por 10 elevado a menos 6. Entonces lo que hacemos ahora es tomar este numerito, pero multiplicarlo por 10 elevado a menos 6. Entonces tenemos 1,04 por 10, y ahora lo voy a multiplicar para que quede igual a este cuadrado, por 10 elevado a menos 6. Ahí está. 10 elevado a menos 6, y ahí se lo agregué. El 10,04 es lo mismo que 1,04 por 10. Esta parte de acá es la misma que esta de acá. Me corro. Y entonces, ahora solamente opero. Como estos dos tienen la misma base, y ahora sí se entendió. Como estos dos son la misma base 10, ahora sumo sus exponentes. Este tiene un más 1 acá arriba. Y ese tiene un menos 6. Entonces finalmente me queda 1,04 por 10 elevado a menos 6 más 1, menos 5.
Y ahí está, 1,04 por 10 elevado a menos 5. Ahora quedó claro. Muy bien. Otro profe. Vamos a otro. Claro que sí, vamos a ir a otro. ¿Qué les ha parecido la clase a los nuevos? Yo creo que hay muchos nuevos porque hay 229 personas conectadas para ver este ejercicio. O sea, para ver esta clase. Muy buen número de personas. Bueno, para los nuevos les cuento que siempre nosotros damos una información importante dentro de la clase. Y hoy día, como en cualquier otra clase, vamos a dar también una información muy importante para ustedes. Como siempre les digo, ya se acerca la fecha límite, y así que si todavía tienen incertidumbre sobre qué estudiar, les recomiendo que descubran las carreras que ofrece la U Mayor a personas con vocación a diferentes áreas de interés. Para esto, les recomiendo que visiten umayor.cl, umayor.cl, y visiten todas las carreras para diferentes áreas de interés. Ya chicos, vamos a seguir con nuestra clase de hoy y vamos ahora a otro tópico de del primer eje temático, que es exactamente porcentajes. Vamos a ir a porcentajes. Así que, ¿cómo les va en esto de porcentaje a ustedes? ¿Cómo les va en porcentajes? ¿Cómo se sienten en esta parte? Ya, mal dicen. Pucha. Yo les quiero contar un secreto. Les voy a contar un secreto. Fracciones. Es un tópico que a veces hay dificultad. Divisiones. Otro tema donde hay dificultades. Razones. Proporciones. Y porcentajes. Todo esto a las personas les causa dificultades. Y de hecho, dicen, pero ¿cómo voy a tener que aprender fracciones, divisiones, razones, proporciones y porcentajes? Bueno, el gran secreto de todo esto es que fracciones, divisiones, razones, proporciones y porcentajes, yo diría que son frutos de un mismo árbol. Podríamos decir que en el fondo son lo mismo. Los porcentajes son un caso particular de razones. Las razones significan en el fondo divisiones. Y la manera de representar las divisiones es a través de fracciones. Así que una fracción, un porcentaje, una razón, una proporción, todo eso es lo mismo. Lo mismo. Y entiéndanlo como lo mismo. Y trátenlo como lo mismo. Con las mismas propiedades que conocen para las fracciones, ocúpenla para los porcentajes, para las fracciones, para las divisiones. Todo es lo mismo. Ya, sigamos entonces con el ejercicio. A algunos les dio la E, a otros les dio la A. Vamos a ver quién cayó en qué distractor. Dice, un bus tiene sus 30 asientos de capacidad ocupados. O sea, el 100% de los asientos está ocupado. Cada uno por una persona y además lleva 10 personas de pie. Si en un paradero se baja el 20% de las personas que van sentadas y el 30% de las personas que van de pie, y suben en ese paradero dos personas, ¿cuántas personas quedarían de pie si se ocupan todos los asientos con una persona? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos este ejercicio?
Bueno, primero tenemos que anotar toda la información que nos dan. Vamos bien, un bus tiene 30 asientos, o sea, el total de asientos es 30. Podríamos decir que 30 equivale al 100% de los asientos. No sé cómo se escribe asientos. Cada uno por una persona, o sea, hay 30 personas sentadas. Aparte, lleva 10 personas de pie. Sabemos que van 10 personas de pie. Entonces, aparte van 10 personas de pie. ¿Qué es lo que pasa? En un momento se baja el 20% de las personas que llevan sentadas. O sea, sentadas. Ahora, ¿cuántas van a haber? 20%. O sea, perdón. ¿Cuántas van a haber? Se bajaron el 20%. O sea, queda el 80%. Entonces, va a haber 80% de personas que había antes sentadas ahora. ¿Y cómo calculamos rápidamente el porcentaje? Si son 80%, ¿cuántos van a ser si antes habían 30? ¿Cuánto es el 80% de 30? El 80% de 30. Entonces, la técnica es calcular las partes, los números enteros. O sea, en vez de decir, a ver, el 30%, el 80% de 30 va a ser, lo vamos a encontrar multiplicando 3 por 8. El 80% de 30 es lo mismo que 3 por 8. 3 por 8 es 24. Y ahí lo encontramos inmediatamente. 3 por 8, 24. Rápidamente. 30 por 0,8, claro. Pero rápidamente es multiplicando los números. El 80% de 30 es 3 por 8, 24. ¿Qué más pasa? Se baja el 20% de los que estaban sentados y dice, y aparte, el 30% de las personas que van de pie. O sea, aparte, baja el 30%. Si baja el 30%, queda el 70% arriba. Queda el 70% de las que van de pie. De las personas que van de pie. El 70% de 10, ¿cuánto va a ser? 7 por 1. 7. Entonces ahora en la micro van a haber 24 más 7 personas. 24 más 7 personas. Y aparte, suben dos personas. Entonces van a haber 24 que quedaron sentadas, más 7 que quedaron de pies, más dos personas que subieron. O sea, son 24 más 7, que es 31, más 2 es 33. Los mineros. Todo calza. Hay 33 personas en la micro, pero ¿cuántos asientos hay? ¡30! Por lo tanto, de esas 30, 3 personas quedaron de pie. Tres personas quedaron de pie.
¿Qué me dicen en el chat? No, es que lo hice rápido. Si tengo una letra más bonito. Buena, profe, por fin entiendo. Bueno, esa es la alegría de todo el equipo, que ustedes aprendan. Con que una persona aprenda, estamos todos contentos. Dice, las comas están mal puestas. Dice, si en un paradero se baja el 20% de las personas que van sentadas y el 30% de las personas que van de pie, y suben en ese paradero dos personas. Sí, podría ser que podemos mejorar la redacción, pero ese era el DEMRA. Profe, lo hago de otra manera. Muy bien, baby Estefanía. Si lo puede hacer desde otra manera, entonces, no sé, súbelo al grupo de YouTube que tenemos, perdón, al grupo de Facebook, coméntalo en YouTube, súbelo a puntajenacional.cl, lo que ustedes quieran. Ya. Vamos entonces a algo que todos saben que viene, ¿o no? ¿Qué es lo que viene ahora? Otro ejercicio, pero un ejercicio particular. Los nuevos sabrán, como Mimi Koten, de M1313, que ya es un veterano en estas clases, la pregunta de desafío. Vamos entonces a preparar el ring con la pregunta de desafío, que viene inmediatamente. La Universidad Mayor nos presenta en estos momentos la pregunta de desafío. Y aquí tenemos nuestra pregunta de desafío de hoy. Dice, una persona no recuerda su clave secreta de 4 dígitos. Y de ahí los dejamos a ustedes para que puedan hacer el ejercicio. Tenemos 10 minutos para hacer el ejercicio. ¿Salió en la PSU? Sí, salió en la PSU. En la PSU y nunca lo entendí. Bueno, si nunca lo entendió, inténtalo de nuevo. Si ya lo hizo, hágalo de nuevo y trate de hacerlo de una manera diferente. Lo importante es que nadie se quede sin hacer este ejercicio. Y los que quieran, ayuden a sus compañeros a través del chat, a los que no saben cómo hacerlo. Pero antes de eso, intenten hacerlo. Siempre es importante intentarlo. Ya. Vamos entonces, los dejo. Yo me tomo un café y vuelvo en 10 minutos. 19:35 minutos, volvemos con la clase.
Ya vamos a volver a la clase. Vamos a decirle a nuestro amigo gato que se vaya. Y nos vamos a dedicar a hacer el ejercicio. Como siempre, tan puntuales, 19:34. Chao, amigo. Y vuelvo yo. El fome. Ya. Ahora sí. ¿Cómo les fue con el ejercicio? Dicen, profe, no entendí nada. Fernando dice que es la C, todos dicen que es la C, la C, la C. Leonardo 2503 me dice, tío, no sabía que tenía tantos sobrinos. Y Sukei, SM, Toirio, todos los nombres raros, Javi, Lisi. Todos dicen que es la C, ya, se pusieron de acuerdo o bien se llevan por la corriente. Sería algo como osmosis. Aprender por osmosis, no sé si alguna vez lo escucharon. ¿Alguna vez escucharon ese término? Hoy voy a aprender por... Si no aprendo a la buena, voy a aprender por osmosis. O sea, que el medio está tan saturado que está obligado a entrar el... como si el conocimiento fuera algo que se puede tocar. Entonces, el conocimiento... está tan saturado el medio de conocimiento que solamente por estar ahí va a entrar en mí. Así que instante de biología, como dice NFC. Ya, ¿cómo hacemos este ejercicio? Parece súper complejo porque es una contextualización. O sea, el contexto en el que está la pregunta parece algo muy complejo. Es una clave, una cuestión que al gallo se le olvidó la clave y se acordaba de cosas muy raras. O sea, mira, es una persona que no recuerda su clave de 4 dígitos. Pero miren lo que se acordaba. Como, oye, ¿sabes que se me olvidó la clave? Pero, ¿sabes de qué me acuerdo? De que tenía 2 dígitos iguales. De los 2 dígitos distintos, uno tiene 5 unidades más que el otro. Y además, uno de los dígitos distintos es la tercera parte del dígito que se repite. O sea, se acordó de eso y no se acordaba de su clave. Raro. A nadie se le olvida la clave de esa forma. Pero bueno, lo que sí tenemos que aprender es a reconocer las cosas importantes y hacer el ejercicio. Yo les voy a pedir que me digan cómo hacerlo. Todos los que ustedes tienen, o sea, todos los que dijeron la C, entonces voy a pedirle a alguno que me diga cuál es el primer paso que vamos a hacer para resolver el problema. Y así hacemos el problema no como yo creo, sino como ustedes creen. Entonces, vamos viendo. Dice, una persona no recuerda su clave de 4 dígitos. Entonces vamos a hacer la clave de 4 dígitos así. Sería A, B, C, D. Esos son los dígitos. A, B, C y D. Pero sabe que la clave tiene 2 dígitos iguales. ¿Cuáles dígitos? No sabemos. De los 2 dígitos distintos, uno tiene 5 unidades más que el otro. De los dígitos distintos, uno tiene 5 unidades más que el otro. Aparte, ¿cuáles son los dígitos? Los dígitos van a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esas son las posibilidades de las cosas. Ya. Uno tiene 5 unidades más que el otro. ¿Y qué más nos dicen? Y además, uno de los dígitos distintos es la tercera parte del dígito que se repite. ¿Cuál de los siguientes números podría ser su clave? Nos dan números, entonces hay que comprobar estos números y ver si cumplen las características. ¿Qué es lo que nos dicen? Voy a marcar con rojo una de las características que nos dicen. O sea, ya nos dan unos números. Tiene 2 dígitos iguales. 2 dígitos iguales. Bien. 2 dígitos iguales. 2 dígitos iguales. Ahí está la característica. 2 dígitos iguales. 2 dígitos iguales. Y los demás son diferentes. Muy bien.
uno tiene 5 unidades más que el otro. Aquí sí se cumple, uno tiene 5 unidades más que el otro. O sea, ya llevamos el otro ticket que nos dicen que uno de los distintos, uno tiene 5 unidades más que el otro. 5 unidades más que el otro, bien. 5 unidades más que el otro, 7 y 2 se diferencian en 5. 8 y 9 se diferencian en 5. ¿O no? 8 menos 3, 8 menos 3 es 5. 7 menos 2 es 5 y 1 menos 6, 5. Entonces, eso también se cumple. Y ahora viene la parte que los va a diferenciar a los otros. Uno de los dígitos distintos es la tercera parte del dígito que se repite. Uno de los dígitos distintos es la tercera parte del dígito que se repite. Y ahí vamos a ver. Yo tengo que tomar uno de los dígitos que se repite, por lo menos uno. Dice que uno de los dígitos distintos es la tercera parte del dígito que se repite. En este caso, el dígito distinto, por ejemplo, es 1. Y el otro tiene que ser la tercera parte del dígito que se repite. 1 y 3. Claro, 1 es la tercera parte de 3. Del dígito que se repite. 1 es la tercera parte de 3. Y aparte, 6 no es la tercera parte de 3. No. 6 no es la tercera parte de 3. Pero por lo menos uno tiene que ser. No dice que los dos dígitos distintos tienen que ser la tercera parte del que se repite. Tiene que ser 1. En el segundo dice uno de los dígitos distintos. Por ejemplo, 2. Voy ahí. 2. Tiene que ser la tercera parte del que se repite. 2 partido por 8, eso es un cuarto. No me sirve. Entonces voy a probar con el otro, que es 7. Pero 7 es un número primo, así que no podría. 7 partido por 8 tampoco es un tercio. Entonces tampoco sirve. El 2 no sirve, el 1 sí sirve. El 2 no sirve y todos los que tienen 2... lo descartamos. Ahora bien, vamos con el último. Dice que uno de los dígitos tiene que ser un tercio del que se repite. Uno de los números es 3. Y tengo que dividirlo por el que se repite, 9. 3 partido por 9 es un tercio. O sea, este número es un tercio de este. Sí se cumple. Y con el otro no se cumple, pero da lo mismo. 8 partido por 9 no es un tercio. Pero que con 1 se cumpla, ya está bien. Entonces es solo 1 y 3, la C. La E también porque la 1 sí es correcta. Claro. Esta también la podíamos descartar porque ya sabemos que una por lo menos de la afirmación era correcta, así que estaba bien. También la podemos descartar al tiro. Profe, no entiendo cómo sacó una fracción de un número. Es que radia te lo ves. Lo que nos piden es que uno de los dígitos distintos sea la tercera parte del dígito que se repite. Que un número sea la tercera parte del otro es que yo al dividirlo me dé un tercio. Eso es la tercera parte. O 0,3 periódico. Por eso yo tomé un dígito distinto y lo dividí por el dígito que se repite en cada una de las combinaciones. Y donde sí se cumplía que daba un tercio, entonces se podía cumplir acá y acá. Vamos entonces con lo siguiente. Esa fue la pregunta de desafío presentada por la Universidad Mayor. Ahora nosotros volvemos a las preguntas normales.
Es solo análisis, exacto, Leonardo, 2503. No había cálculo. Vamos entonces a la pregunta que continúa. Tururum. Por ahí. Esa ya la hicimos, ahí estamos. Dice, si el A% de 5% de B es C y el B% del 10% de C es A, entonces la relación entre A y C es... Vamos, si el A% del 5% de B es C y el B% del 10% de C es A, entonces la relación entre A y C es... Esta también es una pregunta de la PSU del año pasado. Vamos, algunos dicen que es la alternativa A. La mayoría dice que es complicado porque parece trabalengua. Explíquelo, vamos, traten de resolverlo. ¿Cómo vamos a llegar de eso a una igualdad entre cosas algebraicas? No se entiende, no me entra. No entiendo. ¿Qué parte no entienden? Nada. Esto es una mezcla entre números y proporcionalidad y álgebra, que se llama, esta parte se llama lenguaje algebraico. ¿Y cómo lo resolvemos? Entendiendo lo que dice y escribiéndolo de manera matemática. ¿Se despeja algo? Lo que hay que hacer es ir entendiendo paso a paso. El A por ciento del 5% de B, ¿qué significa eso? ¿Qué significa el 3%, por ejemplo? Vamos a ponerlo así. El 10% del 5% de 100. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo resuelvo? Esos son porcentajes. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra D en matemáticas generalmente significa ¿qué cosa? ¿Qué significa la palabra D aquí? Muy bien, Ignacio 93 y Ezequiel y todos los demás. La palabra D significa multiplicar. Entonces lo que vamos a multiplicar son los porcentajes y después vamos a multiplicar por ese número. ¿Qué significa el 10% de algo? ¿Cómo puedo escribir esto? Recuerden que yo les dije que las fracciones, los porcentajes, las razones, los decimales son todos sacados de un mismo árbol. Son lo mismo, escrito de otra manera. 10% es una manera de escribir una fracción, una razón, entre el número que está ahí y otro número que es 100. Entonces, 10% es lo mismo que escribir la fracción 10 partido por 100. Entonces me va a quedar. El 10% es lo mismo que escribir esta fracción. Ups. Es lo mismo que escribir esta fracción. 10 partido por 100. Del multiplicar. 5%. La palabra 5% significa el número por ciento partido por 100. De 100. Y 100 es un número. Entonces ahí lo resolvemos. Podemos simplificar ese con ese. S con S y finalmente nos queda 5 partido por 10. Y eso es 0,5. ¿Sí? Un medio. Si es que no me equivoqué o no. 100 con 100, ese va 5 partido por 10. Un medio. Ya, ese es un ejercicio numérico. Ahora vamos a aplicarlo con letras, que es lo mismo. El A por ciento del 5% de B. El A por ciento del 5%
de B, ya no hay un número sino una letra, es C. Vamos a escribir eso de manera algebraica. ¿Cómo? ¿Qué es el A por ciento? El A por ciento es A partido por 100. Ya lo tenemos listo eso. Del es multiplicar. 5%, 5 partido por 100. D por B, B. Es, la palabra es, ¿cómo la escribo algebraicamente? Igual. Es, ¿y aquí es igual? A C. Ahí tenemos una primera relación. La clase termina a las 20, pero vamos a pasarle un poco porque empezamos un poco más tarde. Y la otra frase nos dice... y eso solamente es la relación. Y ahora nos dicen, entonces, la relación entre A y C es... Y lo que tenemos que hacer es encontrar una relación. O sea, a un lado escribir la A y al otro lado escribir la C. Ah, y nos falta, perdón, la otra relación. Ahí está. Sabía que había otra relación y es esta. Perdón, estaba leyendo el chat y me desconcentré. El B por ciento del 10% de C es A. Eso es lo que nos falta escribir. El B por ciento del 10% de C es A. Entonces, profe, mire, yo voy a seguir, voy a leer lo que tú dices. El B por ciento es B partido por 100. D es por el 10%, 10 partido por 100. DC por C es igual a, lo pasé al lenguaje algebraico. ¿Ya? Entonces, vamos reescribiendo las operaciones que nos quedaron. ¿Cómo escribo todo esto? Como son puras multiplicaciones, se multiplica numerador a numerador y denominador a denominador. De la primera parte es A por 5 por B. A por 5 por B es 5 por AB partido por S por S, que es 10.000. Y eso es igual a C. ¿Ya? Y en esta otra, yo estoy haciéndole la parte más directa. Así que súper bien lo que hizo Liz. Ahora, multiplicamos esto término a término, nos quedaría B por 10 por C, que es 10 BC partido por S por S, que es 10.000. Y eso es igual a A. ¿Qué es lo que nos dice Liz? Liz dice, profe, mire, a ver qué es lo que quería que mirara. No sé lo que quiere que mire porque no veo nada. Dice, se debe despejar B. Efectivamente se debe despejar B. Y es el paso que viene ahora. ¿Por qué se debe despejar B, Liz? Liz, ¿por qué se debe despejar B? ¿Por qué se puede despejar B? Fácilmente podemos llegar a esa conclusión porque en todas las alternativas no está la B. Como en todas las alternativas no está la B, tenemos que igualar por esa alternativa, o sea, por esa letra. Así nos va a quedar algo igualado a otra cosa,
y como la B va, las dos cosas van a ser iguales a B, entonces se nos va a ir esa variable. Para eso se hace. Entonces, tenemos que despejar B de cada una de estas expresiones. De esta fracción y de esta fracción, vamos a tener que despejar B. Entonces, de la primera fracción, voy a hacerlo acá. De esa fracción, yo voy a despejar B. ¿Y cómo lo hago? Lo que está multiplicando pasa, lo que está en el numerador pasa al denominador y lo que está en el denominador pasa al numerador. O sea, vamos a despejar B. Vamos a ver si me entienden. Esto es lo que vamos a dejar fijo ahí. Y lo que está en el numerador pasa al denominador y lo que está en el denominador pasa al numerador. Entonces nos va a quedar que B es igual a qué cosa. B va a ser igual a qué cosa. A 10.000, voy a pasar el 10.000 para arriba. Por C partido por 5A. Partido por 5A. Todavía no simplifico el 10.000 con el 5 ni nada. No he hecho nada de eso. Y ahora, de la otra expresión, de esa, voy a despejar B también. Voy a despejar B. Entonces, ¿cómo me queda? Me va a quedar que B es igual a una fracción donde va a estar 10.000 por A y abajo va a quedar 10C. 10C. Ahí está. Ahora, estas dos cosas, las dos fracciones, están igualadas al mismo valor B. Están igualadas al mismo valor B. ¿Sí? Están igualadas al mismo valor B. Por lo tanto, valen lo mismo. Yo las puedo igualar. Vamos, ánimo chiquillos. En la U, si quieren estudiar en la universidad, lo más corto que les va a parecer es un ejercicio de 3 páginas. Así que vamos resolviendo. No, que no sea por flojo, por pajeros que no lo hacen. Vamos. Hay que avanzar nomás si no ha pasado nada raro. Vamos entonces. Como estas dos fracciones son iguales a lo mismo, yo puedo igualarlas y me va a quedar 10.000C partido por 5A va a ser igual a 10.000A partido por 10C. Ahí está. Y ahora vamos a simplificar. Como a ambos lados de las fracciones está el 10.000, se simplifica. Simplemente se simplifican. Ahora, este 5A lo voy a pasar para arriba. Ah, y aparte, podemos simplificar otra cosa. Este 5 lo puedo simplificar con este 10 y me queda 2. Entonces al final, acá lo que me quedó fue arriba solamente C, abajo solamente me quedó A y aquí me quedó A partido por 2C. Ahora si resuelvo y como estas fracciones son iguales, la multiplicación cruzada de las fracciones va a ser la misma. Entonces me va a quedar que a cuadrado, la multiplicación cruzada, va a ser igual a la multiplicación cruzada. 2c cuadrado. A cuadrado es igual a 2c cuadrado. Recuerden que cuando las fracciones son iguales, yo multiplico cruzado y se mantiene la igualdad. Yo me di muchas vueltas y lo di en hartos pasos, pero este ejercicio se hacía en menos pasos. A cuadrado es igual a 2c cuadrado. Está más complicado que los demás, pero no imposible. Bueno, no importa, tienen la repetición y pueden ver cómo se hacía las veces que ustedes quieran. Saben que los felicito porque
En toda la clase hemos mantenido 226 personas viéndola. Así que esto es una cuestión muy buena. Ya. Chicos, son las 8 y les tengo otra información. La segunda y última información del día. Bueno, es importante a la hora de estudiar también saber cómo financiarse, ¿cierto? Porque, no sé, pues uno entra a la U y queda, no sé, dieron la PSU, les fue bien, postulan, quedan en la carrera, pero después viene otro paso, que son las becas. Y es muy importante tener eso en claro. Entonces les recomiendo que si quieren saber sobre a qué becas pueden acceder al ingresar a la Universidad Mayor, simulen su beca en www.umayor.cl/simuladorbecas. www.umayor.cl/simuladorbecas. Entonces, no olvides que este simulador también está disponible para teléfonos móviles. Muy importante saber de antemano si pueden o no acceder a una beca. Chicos, espero que les haya servido esa información, porque es importante saber sobre las becas. Y vamos a dejar este último ejercicio para hoy. Todos nos tenemos que ir, yo tengo que llegar a mi casa. Así que vamos a hacer este último ejercicio rápidamente. No se me vayan, vamos a hacerlo inmediatamente. ¿Cuál de los siguientes números multiplicado por 0,01 resulta la unidad? Papita para el loro, dicen. La A. Claro, porque resulta la unidad que significa 1. O sea, 0,01 multiplicado por algo tiene que ser igual a 1. Y ese algo tiene que ser su inverso multiplicativo. Entonces 0,01 es 1 partido por 100. ¿Por cuánto tengo que multiplicarlo para que me dé 1? Obviamente, ese algo tiene que ser 100. O pensado de otra manera, 0,01, ¿cuántas veces para la derecha tengo que correr la coma para que me dé 1? Dos veces, una, dos veces. Entonces tengo que multiplicarlo por 100, por 10 elevado a 2. Entonces la alternativa correcta era la A. También pregunta de la PSU del año pasado. Hay preguntas fáciles y difíciles. Así que ánimo a todos. Esta también apareció en la PSU del año pasado. Ya chicos, me despido con este ejercicio hermoso que todos entendieron. Recuerden que pueden ver la repetición de las clases. No se olviden en seguirnos en YouTube porque subimos muchos videos. Ya llevamos sobre los 4.000 videos subidos a YouTube. Todos con ejercicios. Ya chicos, me despido. Que estén muy bien. Ha sido un agrado la clase de hoy a pesar de los problemas técnicos que tuvimos en un principio. Pero no importa. Se portaron muy bien, son muchos, y sigamos adelante para que tengamos más estudiantes en esta clase. Que estén muy bien, saludo a todo Chile, a todos los chicos que nos están viendo, en especial los que están en el sur y en el norte. Chao chicos, que estén muy muy bien. Y recuerden que mañana tenemos clases de lenguaje y el viernes clases de física e historia. Chao, nos vemos.